Buenas tardes a todos y bienvenidos a este nuevo panel del programa En Contexto Público de la Biblioteca Luis Ángel Arango, que este año está dedicado a la Constitución Política de 1991, 30 años después de haber sido promulgada. La conversación de hoy gira en torno a la forma en que la Constitución recoge las propuestas de miles de colombianos frente a la cultura y también a su vez a la forma como gobiernos y ciudadanos han hecho suyos los principios allí establecidos. Principios que tienen que ver con el reconocimiento de la cultura en sus diversas manifestaciones como fundamento de la nacionalidad. Con el derecho de acceso en igualdad de oportunidades al conocimiento, a una enseñanza científica, técnica, artística y profesional. Con el deber de incluir en los planes de desarrollo económico y social programas de fomento a las ciencias y en general a la cultura, y con el patrimonio como bien protegido e inalienable de la nación. Para hablar de estos y otros temas, nos acompañan hoy cuatro personas que han dedicado buena parte de sus vidas a defender derechos culturales y étnicos, muchos de ellos desde su trabajo en el sector público o como investigadores y académicos. Para empezar, presento a Juan Luis Mejía Arango, abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín y quien durante su destacada trayectoria en el sector cultural y educativo se ha desempeñado como director de la Biblioteca Nacional, director de la Cámara Colombiana del Libro, director de Colcultura, ministro de Cultura y rector de la Universidad EAFIT. Juan Luis será hoy el encargado de guiar esta conversación. Está con nosotros también Aurora Vergara Figueroa, socióloga de la Universidad del Valle, doctora en sociología de la Universidad de Massachusetts, investigadora en temas de raza, género y tenencia de tierra y actualmente directora del Centro de Estudios Afrodiaspóricos de la Universidad ICESI en Cali. Wilder Guerra Curbelo, doctor en antropología de la Universidad de los Andes, exdirector del Observatorio del Caribe Colombiano, Premio Nacional de Cultura en el área de antropología, ha sido miembro de la Misión Internacional de Sabios, o fue miembro de la Misión de Sabios en el 2019, y de la Comisión de Honor del Bicentenario en 2010. Actualmente, Wilder es asesor de la Red Cultural del Banco de la República. Y Jorge Orlando Melo, historiador de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Historia de la Universidad de Carolina del Norte. Es un reconocido escritor, intelectual y periodista colombiano. Sus numerosos escritos han sido referentes académicos en el país. Fue cofundador de las revistas Credencial Historia y Razón Pública. Se ha desempeñado como consejero presidencial para los derechos humanos y también hay que decirlo en cultura. Estuvo muy cerca de todo el establecimiento del Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas y durante mucho tiempo dirigió la Biblioteca Luis Ángel Arango. Bienvenidos a todos y muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Los dejo con Juan Luis. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias a ti, a la Luis Ángel, por esta invitación. Un saludo muy especial a mis compañeros de panel. Me siento muy honrado de compartir con ustedes tres esta conversación. Entonces, vamos a iniciar diciendo lo siguiente. En 1991 se presenta realmente una gran ruptura en la concepción del Estado. Y enfocándonos concretamente en nuestro tema de la cultura, podemos decir que la Constitución de 1886, que fue la que reemplazó la del 91, pues no tenía una mención a la cultura. Incluso si se hace una lectura, se encuentra que solo una vez en la Constitución del 86, creo que en el artículo 47, que fue incorporado en la reforma del 36, se menciona levemente la palabra cultura, pero asociada con la educación. No quiere decir lo anterior de que la Constitución del 86 no estuviera basada en una concepción cultural. En la base de la Constitución del 86, generada pues en todo el tema de la regeneración de Núñez, había un sustrato y un subfondo cultural y era una concepción de nación homogénea, una concepción de nación de que Colombia era una nación blanca, cristiana y que hablaba solamente español. Esa era la concepción, dijéramos, sobre la cual se construyó esa idea de nación de la Constitución del 86.
Sin embargo, en esos más de 100 años que pasaron, ese concepto se fue erosionando y ese concepto de nación se fue, dijéramos, replanteando, reconceptualizando, y fueron las ciencias sociales las que iniciaron a poner en cuestión esa concepción de nación. Y sobre todo a partir de los estudios de la sociología, el profesor Falsborda, desde la Nueva Historia de Colombia, que cuestionó esa concepción, dijéramos, unitaria y homogénea de la concepción de nación. Desde la antropología, ya desde los años 30 se cuestionaba esa idea, pues fue dando como resultado que pusiéramos en cuestión esa concepción. Pero esa concepción no se daba solamente en Colombia, obedecía también a toda una corriente de las ciencias sociales en todo el mundo, en nuevas concepciones. Y en América empezamos a ver que todas las constituciones que se expidieron en América entre los años 1984 y el año 2009, que son las últimas constituciones, se pone en cuestión esa concepción de nación. Tal vez la primera de esas constituciones va a ser la Constitución de Canadá en 1984, en donde se replantea como una Canadá se plantea como un estado con varias naciones y las naciones originarias o los pueblos originarios o las primeras naciones, como lo dice la Constitución del 84 de Canadá, y luego empieza toda una cascada de constituciones. Luego va a seguir Guatemala, van a seguir las constituciones de Centroamérica, que se conciben como un estado con una riqueza cultural y con una multiplicidad de culturas en su mismo seno. Y todo este proceso va a concluir, dijéramos, con las constituciones de Bolivia y Ecuador, que son las constituciones del año 2009, en donde ya se llega a otros estados, como la concepción del Estado boliviano, de que es no solamente multicultural, sino plurinacional. De manera que en esta gama nos vamos a mover. Entonces les voy a pedir a cada uno de ustedes, si quiere, empezamos por Aurora, cómo todos estos movimientos sociales también, no solamente las concepciones académicas, sino todos estos movimientos sociales, fueron los que se desembocaron en la Constitución del 91, que es una constitución eminentemente cultural, a diferencia de la Constitución del 86, en donde se reconoce la diversidad étnica y nos reconocemos como un país multicultural y con todas sus consecuencias. Entonces, Aurora, si quieres, empezamos desde esos movimientos sociales y esas concepciones, por ejemplo, desde la sociología. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias por esta introducción. Muchísimas gracias por la invitación a esta conversación en esta coyuntura tan importante para el país. Entonces empiezo agradeciendo este espacio para reflexionar sobre la evolución de los derechos de las personas afrodescendientes en el marco de la conmemoración de estos 30 años de la Constitución Política de Colombia. Quisiera entonces continuar esta reflexión planteando que es importante considerar que en los últimos 30 años podemos entender la manera como se consolida el derecho a que personas afrodescendientes puedan ejercer sin discriminación alguna, de manera colectiva e individual, sus derechos, de manera específica el derecho a su identidad cultural, a mantener y salvaguardar y promover su modo de vida, sus formas de organización, su cultura, sus expresiones religiosas y sus idiomas. Y también podemos identificar en los últimos 30 años cómo se ha consolidado y se ha reconocido el derecho a la protección de sus conocimientos, sus tradiciones
su patrimonio cultural y artístico. Ese reconocimiento de los últimos 30 años es importante poderlo leer en perspectiva histórica y quisiera plantear entonces para esta interpretación cuatro marcadores temporales que nos ayudan a poner en perspectiva y en reflexión lo que ha ocurrido en los últimos 30 años. Cuando hablamos de personas afrodescendientes y el reconocimiento de sus derechos, debemos marcar para el 2021 que conmemoramos en este año 170 años de abolición de la esclavitud. Y ese marco temporal nos ofrece un referente importante para considerar cuatro aspectos fundamentales. El primero, que las personas que en este periodo se les reconoce sus derechos entre 1557 y 1852, bueno, principalmente en 1851, estuvieron en un marco de relacionamiento político, social y económico en el cual fueron construidos como propiedades, como cosas, como objetos de intercambio. Entonces, como lo demuestra el último archivo del, la última exposición del Archivo General de la Nación, podemos encontrar cómo hay un legado allí en la trata transatlántica en la que estos seres humanos estuvieron en esta condición. Entonces, para ese periodo estamos hablando de personas que no están consideradas como seres humanos. Entonces, esa marcación allí es fundamental para poder anticipar lo que significa lo que ha ocurrido en los últimos 30 años. Entonces, es el primer marcador temporal. El segundo marcador temporal que quisiera sugerir es lo ocurrido posterior a la abolición de la esclavitud entre 1851 y 1930. Conceptualmente, la sociología nos ayuda a entender cómo en esa transición las personas que hoy se identifican como afrodescendientes, negras, afrocolombianas y palenqueras, transitan de la esclavitud a la servidumbre. En ese periodo vamos a ver a nuevos seres humanos libres, cuya principal conquista va a ser la propiedad de sí, la propiedad de su ser. Posteriormente quisiera plantear también como un tercer marcador temporal lo ocurrido entre 1930 y 1991. Y yo quisiera traer aquí para la conversación y la reflexión la manera como para este periodo conceptualmente podemos apelar a una categoría de la abogada norteamericana Bernadette Atwahene. Ella habla de la dignidad expropiada. Y todo lo que va a anteceder los hechos de 1991, pues vamos a tener un grupo de seres humanos que están tratando de ingresar a la consideración de ciudadanía, de alguna manera a transitar a una ciudadanía diferenciada. Bernadette llama a la expropiación de la dignidad. Ella dice que hay circunstancias especiales en las que a algunos seres humanos no solamente se les despojan las propiedades, sino también se les despoja su dignidad. Y ella apela al caso sudafricano para hablar de deshumanización, de infantilización y de expropiación de la dignidad. Creo que esa categoría es fundamental para entender cómo ingresan las personas afrodescendientes a la constituyente, cómo ingresan al periodo de 1991. La manera en que ingresa el artículo transitorio 55 a última hora en el proceso de definición nos demuestra el estatus de los seres humanos que están allí disputándose el ingreso a todo este proceso de reconocimiento. Movimientos sociales indígenas y afrodescendientes fueron fundamentales para que eso ocurriera. Y esas alianzas interétnicas fueron fundamentales para que con esa fuerza colectiva pudiera ingresar este artículo transitorio. Eso luego lo vamos a conocer en el formato de la Ley 70 de 1993, que va entonces a crearnos un nuevo marco de funcionamiento político, social, cultural y económico. Posterior al 91, quisiera entonces a ese marcador temporal sugerir como categoría para analizar el concepto de ciudadanía diferenciada. Y yo he propuesto las categorías de cuerpos y territorios vaciados para identificar entonces que el reconocimiento a la preservación de sus conocimientos ancestrales, la preservación de sus idiomas, la manera como se crea este nuevo estatus en la sociedad, pues está fundamentado en esta especie de vaciamiento de la dignidad, en esa especie de vaciamiento de la historia de las personas que en el pasado estuvieron sometidas a la esclavitud. Posterior entonces, en este contexto, entonces vamos a tener todo este desarrollo jurisprudencial que va a posibilitar en el marco de la Ley 70, sus decretos reglamentarios y todos los elementos que luego van a convertirse en sentencia de la Corte, luego las solicitudes a través de los autos para preservar la vida de las personas afrodescendientes, entonces nos va a dar la posibilidad hoy de que podamos considerar la ancestralidad afrodescendiente para el contexto colombiano y que podamos hoy identificar entonces en el formato de una serie de categorías
que identificamos como negro, afrocolombiano, palenquero y raizal, la diversidad de un grupo humano. De esa manera, entonces, quisiera reconocer esa evolución temporal y proponer ese marco para la conversación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Aurora, por esta introducción. Wilder, desde tu campo de la antropología y de todos tus ancestros, Wayú, ¿cómo fue ese proceso también que llevó al reconocimiento de la multiculturalidad en Colombia? Muchas gracias, Juan Luis. Yo considero que es muy oportuna esta discusión en Colombia. Nada más actual que debatir esto y debatir el tema de ciudadanía y de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas a la luz de la Constitución de 1991. Habría que partir, como lo señalaste, de Canadá, de autores como Wilkin Lica, por ejemplo, y de muchos otros autores que debatieron este tema en el continente y en el mundo en general, y en Colombia también figuras que fueron muy claves, como el papel de Esther Sánchez, también en ese campo, figuras también como Buenaventura de Sousa en todo el mundo, y otras figuras en Chile, en Ecuador, en Perú. En general, yo quisiera partir del inicio de la República. El inicio de la República en Colombia significó también el logro de una idea de Estado, pero también el sacrificio de muchos horizontes de expectativas de diversos grupos humanos que concibieron futuros posibles, futuros que no ingresaron en ese nuevo Estado. Y entre esos están los pueblos indígenas. Yo quiero señalar pueblos indígenas marítimos que existían en Colombia en 1819, y quiero señalar a mi propio pueblo, a los guajiros históricos, hoy Wayú, a los tules o cunas del Darién y a los misquitos que estaban en nuestro territorio al inicio de la República. Estos pueblos marítimos tenían visiones transimperiales, tejieron redes y fueron reconocidos por ingleses, franceses y holandeses como sujetos colectivos que tenían autonomía y control de sus territorios. Esos pueblos con sus derechos no entraron realmente en esa nueva idea de Colombia. También quiero recordar que la corona española sí reconocía como naciones a este tipo de pueblos y los llamaba como tal, la nación chinila, la nación arhuaca, y firmaba acuerdos que podríamos decir que además, como ocurría en el caso norteamericano, tenían de alguna manera un sentido de tratados informales con colectividades que tenían sistemas normativos propios. Pues bueno, en esos años 90 surge toda una noción de multiculturalismo constitucional en todo el continente que empieza a reivindicar estos derechos. Ayuda mucho la internacionalización de esos derechos, los debates de Naciones Unidas, las declaraciones de la OIT, por ejemplo, que es el convenio 169 de la OIT, que luego se convierte en la ley 21 de 1991, que ya consagraban una serie de derechos, pero también había procesos endógenos, había una crisis de legitimidad, de alguna manera, del Estado colombiano y una presión muy fuerte en las demandas de los pueblos indígenas por sus derechos sobre el territorio, la lengua y todo esto. Y hay entonces ese ambiente para que se pudiese dar esa constitución de 1991, que significó una especie de primavera en el país, de primavera de un pueblo expectante y que dio un respiro muy importante en este tipo de demandas. Habría que recordar también que las ciencias sociales en Colombia habían jugado un papel también clave, y hablo de la antropología, la sociología y la historia, al mostrar la heterogeneidad cultural del país, un país que era el centro, las principales ciudades sobre el Caribe y el centro, pero que tenía zonas de fronteras como Amazonas, La Guajira, el Pacífico colombiano, el mismo archipiélago de San Andrés y Providencia, en donde había otros que de pronto no encajaban en la noción de lo que podríamos decir la sociedad mayoritaria, y eso fue una contribución supremamente activa. En ese mismo momento, en toda América Latina, los estados estaban tratando de buscar esa legitimidad, y ese papel de antropólogos, juristas, sociólogos e historiadores fue supremamente clave para emprender este tipo de proceso. Esa adopción de ese multiculturalismo constitucional fue un paso muy importante que contrastaba con la postura anterior.
Yo quiero resaltar las palabras de un obispo de 1905 español, Monseñor Atanasio Soler y Royo, que decía que había que hacer de los indígenas hijos de la Iglesia y de la República, es decir, hijos de Dios y de la Constitución. Frente a esa idea asimilacionista estaba obviamente las aspiraciones de los pueblos indígenas que querían ser no destinatarios pasivos de políticas públicas, sino sujetos activos de la historia, voces conscientes de su propia vocalidad. Y entonces es cuando realmente están dadas las condiciones y damos ese salto tan importante, tan significativo, que es la Constitución del 91, una constitución que aún tiene mucho para dar. Muchas gracias, Wilder. ¿Por qué no hablamos un minuto de esas corrientes de la sociología? El papel, por ejemplo, del profesor Falsborda, que fue constituyente además y que jugó un papel muy importante en estas definiciones. Falsborda fue clave al pensar más allá de las entidades territoriales que teníamos en el país. Falsborda quiso revivir las provincias, por ejemplo, y las regiones, y la posibilidad de ir mucho más allá. El trabajo de Falsborda, sobre todo en su libro La insurgencia de las provincias, y el trabajo que cumplió en todo el país y muy especialmente en el Caribe, lo recuerdo, compartimos muchos momentos con Fal, esa vindicación de un nuevo país que podía repensarse, reconfigurarse, incluso a nivel territorial. Y su papel como secretario en la Comisión de Ordenamiento Territorial en la Constitución del 91 fue fascinante, realmente muy estimulante, y de verdad que parte de las aspiraciones de la Constitución del 91 que hoy no se han cumplido es el sueño de Falsborda y el tema del ordenamiento territorial, que plasmados potencialmente y explícitamente en la Constitución, no han tenido lamentablemente el desarrollo legislativo necesario para darle dientes a esas viejas aspiraciones históricas que existen en el país. Gracias, Wilder. Jorge, desde la óptica de la historia y de lo que llamábamos la nueva historia, que rompió, dijéramos, ese relato totalizador, generalista de la concepción de nación, la nueva historia rompe con ese esquema y con los estudios regionales. Recuerdo ese evento en el 78 que tú participaste de los estudios regionales con el doctor Jaime Jaramillo, etcétera, cómo se rompía ese relato de nación y empezaban esos relatos regionales. ¿Por qué no nos cuentas un poco sobre que tú que fuiste actor fundamental en ese proceso? Bueno, creo que es fundamental establecer el contraste muy fuerte entre la Constitución del 86 y la de 1991. Realmente Colombia fue constituida como un Estado republicano a partir de 1810-19, después de más de tres siglos de sometimiento a una potencia dominante. Los españoles llegaron y conquistaron el territorio indígena y conquistaron a centenares de tribus, de grupos y de comunidades indígenas y la sometieron a su proyecto cultural. Y el objetivo de los españoles era que los indígenas se volvieran, como en la cita que mencionó ahora Wilber, se volvieran cristianos, creyentes, adoptaran las creencias de los españoles, con bastante éxito en general. Para 1800, cuando vino Humboldt, 1801 a Colombia, quiso que le mostraran cómo era el idioma de los huiscas, el idioma que hablaban los indígenas en Bogotá, y no encontró a nadie que hablara el idioma. Ya había desaparecido por completo. En casi toda la parte del interior del país, los indígenas habían sido sometidos a la cultura española, habían perdido su religión y habían perdido sus idiomas. Pero quedaban muchos grupos en las fronteras y esos grupos son los que mantuvieron viva de alguna manera la lucha de los pueblos indígenas con cierto grado de reconocimiento. Ahora bien, cuando se establece la independencia, el sueño de los dirigentes, que son dirigentes blancos, criollos, que hablan español, católicos, es crear una nación, lo que ellos entienden por una nación. Y una nación es en el siglo XIX, y eso lo refuerza finalmente Renan, la idea de una comunidad de valores, de una comunidad cultural. El sueño del siglo XIX era que teníamos que formar una nación. No la teníamos,
Bolívar lo dijo muchas veces, aquí no hay una nación. Vamos a tener que luchar contra los originarios propietarios de este territorio, contra los indios, para poder establecer nuestro dominio. Había que crear una nación unificada contra varias cosas que estaban afectando esa unidad. Por una parte, la existencia de las comunidades indígenas, por otra parte, la existencia de las comunidades de origen afrocolombiano que habían sido traídas por los esclavistas, y por otra parte, por la gran diferenciación regional. La Nueva Granada, de todos los países de América Latina, es probablemente el más diferenciado regionalmente y en el que había más conflictos entre unos sitios y otros. Por eso, en la llamada guerra, en las guerras civiles y en la llamada Patria Boba, todo eso se montó sobre la contraposición entre los dirigentes regionales y los dirigentes de Bogotá. Los señores de Socorro, de Cartagena, de Medellín, no tenían por qué aceptar, no veían ninguna razón para aceptar si se acababa el reino español, el dominio español, porque Bogotá va a quedar de capital, porque Bogotá nos va a seguir mandando. Entonces, el regionalismo pesó mucho en la época de la independencia y después, en todo el siglo XIX, para crear un país en el cual mucha gente se enfrentó. Hubo guerras civiles, enfrentamientos que tenían que ver con el establecimiento del tipo de Estado que íbamos a tener. Íbamos a tener un Estado que reflejara el dominio central del país y íbamos a tener un Estado que permitiera la autonomía local y regional. Eso se definió en 1886 con la Constitución, una Constitución que nos definió como una nación en el sentido del siglo XIX, o sea, un país que tenía una comunidad cultural, que creía en la religión católica, que hablaba español y que estaba basado en el dominio de unos sectores básicamente blancos o mestizos, blanqueados, propietarios. Entonces, esa es la nación que nos deja la Constitución del 96, la idea de que la nación es la unidad cultural. Eso fue lo que rompió y fue la gran ruptura de la Constitución del 91, el poder decir que Colombia es una entidad política configurada por varias culturas. No se atrevieron a decir por varias naciones, como lo dijo la Constitución de Bolivia después, pero en el fondo estaban reconociendo que lo que se llamaba nación en el siglo XIX, lo íbamos a llamar ahora cultura, y íbamos a decir que Colombia es un país multicultural, un país en cierta manera configurado por la convivencia, la unidad, la tolerancia entre varias naciones. Y esto quería decir que todos los valores culturales propios de esas naciones, de esas culturas, valía la pena que fueran reivindicados. Y es en esencia lo que la Constitución del 91 hace. Recoge los conflictos de los años anteriores que fueron esenciales, que fueron claves, sobre todo los conflictos de los grupos indígenas. Yo creo que basta recordar cómo en los años 30 y 40 hubo una gran cantidad de críticas al modelo por el cual se manejaba la relación con las comunidades indígenas. Desde 1887, desde el concordato y de las leyes subsiguientes, se estableció que esas comunidades quedaban bajo tutela, en cierta manera, de la iglesia, porque lo que se trataba era de convertirlos al cristianismo. Y esas cosas provocaron muchos conflictos. Hay un famoso libro, que es el de Víctor Daniel Bonilla, que habla de que los misioneros a los que se les entregó el dominio de estas comunidades y de sus tierras eran siervos de Dios y amos de indios. Y de hecho, hubo pues un gran trabajo de antropólogos, Juan Fride, los del Instituto de Etnología, Nacional de Etnología, que describieron estas comunidades y mostraron que tenían todavía, a pesar de todo lo que habían perdido, valores culturales que valía la pena recuperar. Pero por supuesto, como se puede ver en el siglo XIX, los hombres de la clase alta dominante que veían la nación como la nación blanca, había cosas que aceptaban de las comunidades indígenas. Por ejemplo, no tenían ningún inconveniente en usar la comida indígena. Ellos comían yuca, comían papa, comían frijol. Eso hacía parte de la cultura nacional. El mestizaje fue aceptado en cuanto no afectaba el dominio, el control de las comunidades blancas. Entonces se aceptaba en el siglo XIX que podía haber unos platos mestizos que los criollos, los blancos, aceptaban y que permitían recuperar una tradición indígena o una tradición afrocolombiana. Pero en cuanto a la religión, a las creencias religiosas, a otros valores, de ninguna manera. Lo que se admitía era únicamente la unidad
en el catolicismo. Incluso en el idioma, la idea era lograr la unidad en el español, y parte del gran esfuerzo cultural y educativo hecho a través de las comunidades religiosas fue que aprendieran español y que aprendieran además las costumbres básicas de la comunidad nacional, es decir, que aprendieran a vestirse como los blancos, que aprendieran a comer como los blancos, que aprendieran a hablar como los blancos. A los niños chiquitos, en muchas de esas comunidades, los cogían los sacerdotes y los llevaban a los seminarios o a colegios en otras partes para que aprendieran esos idiomas. Entonces, realmente todo el esfuerzo colombiano del año 1810 a 1991 está marcado por la existencia de un proyecto de unidad cultural, de adopción de la cultura española, blanca, europea, moderna. Ese proyecto tropieza con muchas dificultades, de hecho, pero con luchas de los indígenas en los 50 y 60, terminó con un movimiento real que era muy evidente para antropólogos, científicos sociales, y era que los grupos y las comunidades indígenas estaban luchando por una cosa diferente. Las del interior estaban buscando recuperar la tierra, un elemento muy importante, y la defensa de su idioma. Y por eso, en los años 60 y 70 y 80, el Ministerio de Educación se abre un poco a la idea de la educación bilingüe y empieza a formar y abrirse a crear la posibilidad de que se establezcan escuelas bilingües en algunas comunidades. El CRIC fue un movimiento, el movimiento indígena regional del occidente colombiano, un movimiento muy importante en esta lucha. Y en el año 88 yo creo que pasó una de las cosas más notables, en cierta manera más olvidadas o que pasó más suavemente, una de las grandes revoluciones calladas que hizo Colombia, que fue la asignación de más o menos el 20% del territorio colombiano como resguardos a los indígenas. Pero no se le devolvió a los indígenas la tierra donde la tenían en 1530, donde estaban la mayoría de los indios en la sabana de Bogotá o en el Valle de Aburrá. Esa tierra no se le iba a devolver a los indios. Se le entregó a los indios la Amazonia, buena parte de la Amazonia, de la Orinoquia, o sea, los sitios no dominados por la economía de los blancos. Eso se hizo en el año 88, apenas 3 años antes de la Constitución. Y a pesar de esa limitación que he señalado, es una revolución realmente grandísima porque cambió la manera de vivir la relación con la tierra de las comunidades supervivientes de los indígenas. Y permitió además crear un modelo que después se extendió con las leyes posteriores a la Constitución del 91 a las comunidades afrocolombianas, al definir también la existencia de una propiedad colectiva anterior a la independencia y a la creación del derecho positivo de propiedad en Colombia. De todas maneras, la Constitución del 91, entonces, es en esta coyuntura muy peculiar, en este esfuerzo de crear una especie de pacto de paz entre gente que se está dando bala en el campo, las guerrillas y el gobierno, de recoger las quejas de las regiones que llevan 100 años protestando contra el centralismo y quieren una constitución que les abra el camino a la federalización o a la descentralización, que se había anticipado un poco también con la reforma de la elección popular de alcaldes que comenzó en el año 1988, también el año de la devolución de la tierra a los indios. Se había abierto pues el camino a algunas de estas reformas y eso lo acogió la Constitución y lo hizo en parte por la presencia de miembros constituyentes elegidos por las comunidades indígenas a las cuales se les dio un cupo especial, pero también porque muchos de los grupos políticos representados querían transformar la estructura tradicional del Estado colombiano, querían acabar con ese Estado unitario y centralista y basado en el bipartidismo y crear el hueco para una vida política diferente, y eso lo crearon realmente. Entonces yo creo que la Constitución fue fundamental, y fue fundamental porque fue en cierta manera un tratado de paz, porque fue un rechazo al centralismo de la Constitución del 86 y porque fue un rechazo al proyecto de homogeneidad cultural de la creación de un país en el cual había una sola nación y esa sola nación era la nación de los blancos. Y ese proyecto fue borrado en cierta manera por esa frase en apariencia anodina de la Constitución de que
el Estado protege y reconoce la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. Y empieza a dar una serie de normas para obligar o para indicar al Estado que debe proteger estas comunidades. Entonces, a partir de esa aceptación de que hay una riqueza basada en la multiplicidad cultural, dejamos de creer en que lo importante era establecer la identidad cultural del país y aceptar que el país podía tener muchas identidades culturales y que cualquier persona puede tener 50.000 identidades. Uno es al mismo tiempo blanco, de clase media, profesional, antioqueño, etcétera. Y cada cosa de esa le trae unos valores culturales. Entonces, realmente lo de la identidad, aunque se mantiene en el lenguaje, dejó de pesar y empezó a pesar mucho más la diversidad. Yo participé en algunos de esos debates. En el año 92 estuve en Villa de Leyva en un congreso de antropólogos en el cual mostré el contraste entre el sueño de identidad y la realidad de diversidad colombiana. Y lo mismo en el año 2006 o 2007 en un proyecto de bibliotecas. Dije que las bibliotecas no tenían por qué promover la identidad y llenarse nomás de libros con una sola corriente cultural, sino que debían ser una oferta de posibilidades de la multiplicidad, de la diversidad cultural colombiana ofrecida a todos. Sin embargo, hay un problema de derechos y por eso es importante seguir insistiendo en que tanto las comunidades indígenas como las comunidades afrocolombianas y otras comunidades minoritarias tienen el derecho a reivindicar su propia cultura y a pedirle al Estado que al hacer sus proyectos culturales no trate de establecer otros proyectos como proyectos unificadores y dominantes. Es cada comunidad, es cada grupo humano en la que debe decidir libremente, de acuerdo con su propia experiencia, qué elementos quiere conservar y cuáles no quiere conservar. En la práctica, realmente, pues, el Estado tiene que acoger lo que es viable. Y lo que ha ocurrido del año 91 ahora es que ha habido algunos proyectos de promoción de la cultura que corresponden a esta visión que podríamos llamar de la multiculturalidad. Uno de ellos es, por supuesto, el de las bibliotecas. En Colombia, finalmente, después del 2002, sobre todo, se logró crear un sistema nacional de bibliotecas en el cual hay una biblioteca en cada municipio, en todos los municipios del país, y en el cual esas bibliotecas, aunque tienen una colección en cierta manera universal, que acoge los elementos universales de la cultura, tiene el derecho a reforzar los valores culturales locales. También en estos años el Ministerio ha promovido la recuperación cultural de ciertos elementos de las culturas indígenas y afrocolombianas. Por supuesto, insisto, hay que trabajar con lo que es más viable y con lo que es más fácil. No estamos intentando, ni el Ministerio ha intentado recuperar los elementos que podría uno llamar religiosos o fundamentalmente o de la cultura básica o de la cultura ética de estos pueblos que se diferencian de la cultura española. No, hemos promovido básicamente el reconocimiento, por ejemplo, del aporte en la cocina, del aporte en los vestidos, el sombrero o cosas de este estilo, porque son aportes en los cuales los grupos dominantes colombianos no sienten ninguna hostilidad a la cultura indígena. En otros, incluso la Corte Constitucional ha tomado decisiones bastante complicadas, como por ejemplo las que han reconocido el derecho de las comunidades indígenas a mantener algunos elementos de su tradición cultural que podríamos llamar represivos y que provienen de la cultura española. Por ejemplo, el cepo o el fuete, el castigo de fuete que fue establecido por los misioneros, fue incorporado a algunas culturas indígenas y la Corte Constitucional en el año 11 o 12, en un fallo que tenía que ver con un resguardo indígena en Ipiales, reconoció el derecho del resguardo indígena de Ipiales a aplicar el fuete a los niños. Estas cosas son discutibles, seguramente las seguiremos discutiendo durante mucho tiempo, pero de todas maneras estamos en un ambiente que yo creo que es el resultado de la Constitución del 91, un ambiente en el cual todos estos elementos difíciles de decisión se toman sobre la base de unas normas constitucionales bastante razonables, bastante equilibradas y que van a permitir que cada comunidad, con base en el desarrollo de su organización, en el conocimiento que logre establecer de su propia cultura, defienda lo que considere válido defender. Los elementos básicos que obviamente hay que hacer en esto es que el Estado no tiene más obligación que la de impulsar el conocimiento cada vez más profundo
y más complejo y más integral de toda la riqueza de estas comunidades, y eso lo hace a través de instituciones como el Instituto Colombiano de Antropología, el ICAN, o como el Caro y Cuervo, o como otros institutos que han abandonado ya su visión en cierta manera hispánica y blanca de la Constitución del 86 para reemplazarlo por la visión de diversidad de la Constitución del 91. Queda mucho por hacer, por supuesto. En estos 30 años se ha podido hacer algo, pero queda mucho por hacer. Pero de todas maneras, yo creo que la Constitución del 91 sí en este sentido abrió un camino, que es un camino que es el camino que debe recorrer el país y el que seguramente recorrerá en el futuro. Gracias. A ti, Jorge, gracias. Entonces, concentrémonos ahora ya en el contenido de la Constitución. Hubo un antecedente, Jorge, yo no sé si tú participaste también, o Wilder, en ese foro que se hizo sobre cultura y constitución, donde participaron, pues, quedó ese libro, yo no sé, no lo he podido encontrar, pero donde estuvieron, pues, como las voces más representativas de la cultura en ese momento, recuerdo a Salmona o a Jesús Martín Barbero, etcétera, y he estado leyendo las actas de la constituyente, sobre todo en lo relativo a los artículos que tienen que ver concretamente con la cultura. Y me ha quedado como la sensación de que incluso los mismos constituyentes no tenían una muy clara conceptualización de lo que consagraron. Se confundía mucho, por ejemplo, el multiculturalismo con el pluralismo. Se usaron mucho términos que no dicen lo mismo. Se hablaba de pluriculturalismo. Incluso hubo una gran discusión un día que se demoró mucho si se incorporaba la concepción de lo mestizo o no en el articulado. Pero a lo que voy sobre todo es que siento que ya, porque obviamente, y quiero que entremos a ese tema, de la Constitución se desprenden los derechos. Y creo que seguía existiendo el concepto consagrado en la Declaración Universal de los Derechos, que es el artículo 27, que dice que toda persona tiene derecho a participar en la vida cultural de la sociedad y a disfrutar de todos sus adelantos técnicos, etc. Pero no encuentro bien en las actas todavía lo que he leído. Es que lo que se desprende de ahí es que rompe, y me parece que es de lo más importante, no solamente el reconocimiento de la diversidad, sino que esa diversidad implica otro tipo de derechos que ya no son individuales, sino que son colectivos. Entonces, esa diferenciación del derecho a la cultura, a los derechos de la cultura que se desprenden precisamente del reconocimiento de la diversidad, creo que, y ahora lo discutimos, han encontrado lo que tú planteabas ahora, Jorge, esa gran dificultad. Entonces, concentrémonos un poco estos próximos minutos a un poco analizar cuáles fueron esos derechos que se desprenden de esa Constitución. Y entonces, Aurora, si tú nos puedes empezar con este tema. Muchísimas gracias por sus reflexiones y por la manera tan detallada como logran empezar a ayudarnos a entender las complejidades de estos procesos históricos. Así que muchísimas gracias. Yo quisiera plantear en este punto algunos elementos de lo que tanto el doctor Melo como el doctor Guerra plantean en sus interpretaciones, y es considerar que en ese periodo entre 1810 y el 91, pues las personas afrodescendientes e indígenas están forzando a la naciente república, forzando a la institución, forzando a la estructura a considerarlo como seres humanos. Y quisiera traer a la conversación
el debate de 1920, los debates de 1930, los debates de 1950 sobre la supuesta degeneración de las razas, entre comillas, y la manera como se va a plantear en ese periodo que hay que traer sangre nueva, sangre europea, para que vigorice la nación, para que limpie la sangre de ese nuevo proyecto de nación. Entonces, en esa tensión, es importante considerar que es muy poco tiempo cuando lo miramos en términos de evolución y de décadas, es muy poco tiempo que tienen tanto los pueblos indígenas como los pueblos afrodescendientes para lograr meterse en esta gran conversación nacional sobre el reconocimiento de la diversidad. Y en ese poco tiempo, es decir, cuando se llega al 91 a plantear este reconocimiento de la diversidad, en esas décadas que van a pasar entre el 20 y 1960, vamos a tener a todos esos líderes sociales, lideresas sociales, creando partidos, creando organizaciones y legándole a la Constitución del 91 el sentido de los derechos colectivos, derechos ancestrales. Eso es un gran legado, tanto de pueblos indígenas como afrodescendientes, para la Constitución del 91. Y esa tensión se nota en lo que usted está planteando, doctor Mejía, en que parece que no se sabe muy bien cuál es la categoría que va a entrar. Si es que somos multiculturales, o si somos multiétnicos, o si somos pluriculturales. Entonces, lo que se refleja allí es una tensión entre diferentes grupos humanos que nos ayuda a reconocer la premisa de que el reconocimiento de la diversidad es una constante disputa, o sea, es un terreno de confrontación. Y ese terreno de confrontación es fundamental entenderlo, que es una serie de grupos humanos que están tratando de leer a quienes tenían en condición de opresión ahora como seres humanos, ahora como ciudadanos. Entonces quisiera plantear, para abrir esta segunda serie del panel, plantear que el gran legado de este periodo va a ser que tanto pueblos indígenas como afrodescendientes le leguen a la nación, le leguen a Colombia el concepto de derechos colectivos, el derecho de territorios ancestrales, el derecho de la administración del espacio en términos de colectividad. Y ese es un gran legado. Así es, Aurora. Y ahora entramos en ese concepto de derechos colectivos, porque es que es también romper la estructura, dijéramos, tradicional del derecho, de que el derecho es un derecho individual, y luego entender cuáles son los derechos colectivos, cuáles son sus alcances, cuáles son sus titulares, creo que es una de las, todavía de las, como llaman, las asignaturas pendientes que tenemos. Wilder, desde tu óptica. Bueno, quiero decir que también uno de los grandes saltos fue cambiar hacia el reconocimiento efectivo de estos derechos, especialmente el artículo séptimo, que es como la piedra angular realmente en la Constitución, cuando dice que el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. Esto es supremamente clave, porque yo creo que lejos de reconocer esos derechos que puedan amenazar nuestra unidad, la unidad de Colombia, lo que realmente desconoce o deja atrás es la concepción de uniformidad. O sea, sí podemos ser realmente unos, pero no uniformes, que era lo que anteriormente se proponía. Y quiero partir aquí del conjunto de derechos que la Constitución va a permitir en materia de participación política, en materia de propiedad y territorios indígenas, en materia de ese conjunto de derechos culturales que tiene que ver con la oficialidad de las lenguas, en las jurisdicciones especiales indígenas. Y quisiera resaltar eso porque abrió realmente las compuertas de muchas demandas que allí estaban. Yo quiero recordar cómo además no solo el Congreso de la República tenía que ver con muchas de las conquistas que había que desarrollar de manera legislativa, sino que incluso las asambleas departamentales pudieron hacerlo. En el año 1992, yo recuerdo que presentamos la ordenanza 001 en el departamento de La Guajira, la presenté, que tenía que ver con la oficialidad de la lengua indígena en el territorio. Y eso se hizo mediante una ordenanza departamental partiendo de lo que daba la Constitución. Por supuesto que originó debates. No faltó quien llamara a las lenguas indígenas dialectos que amenazaban
la unidad de la nación, y alguien, un columnista, escribió diciendo que si seguíamos desarrollando ese tipo de derechos, íbamos a ir al caso de Serbia, de la antigua Yugoslavia, que en ese momento vivía, empezaba su guerra, su famosa guerra. Entonces, no fue fácil, pero sí, ese conjunto de derechos fue clave. Yo quiero resaltar el que tiene que ver con la propiedad de los territorios indígenas, que como bien dijo Orlando, desde el 86, 88 ya se habían reconocido algunos, pero aquí los consagraba como inalienables, imprescriptibles, inembargables en la propia Constitución, lo cual fue un gran salto. Quiero señalar también cómo el hecho de que se pudiera concebir un pluralismo jurídico, de hecho, a partir del artículo 246, que reconocía que las autoridades indígenas podían ejercer justicia en sus territorios, siempre y cuando no fueran contrarias a la Constitución y a la ley. Eso dio un paso muy importante en nuestros sistemas normativos, algunos de los cuales, por supuesto, tenían una gran influencia en la tradición hispánica, pero que otros eran totalmente muy amerindios, tenían una tradición prehispánica y colonial, mediante formas de compensación, mediante unas nociones de restauración que no eran punitivas y que no veían a los conflictos humanos como patologías. Esto fue supremamente clave, el que pudiera existir una justicia ordinaria, pero que al mismo tiempo coexistieran con ella sistemas normativos que en ocasiones le disputaban espacios de regulación. Pues ha habido también a veces conflictos que ha resuelto el Consejo Superior de la Judicatura sobre esas competencias. Eso fue un gran salto. Fue un gran salto también el hecho de que se concibiera las entidades territoriales indígenas como entes al lado de los departamentos, del municipio y los distritos. Aún no desarrollado, pero sin duda lo es. Y quizás el más importante, el artículo 330, que establece y permite el autogobierno y la existencia de consejos territoriales indígenas, que era supremamente clave en materia de participación. Las circunscripciones especiales indígenas con acceso y cupo en el Senado y en la Cámara fue un inmenso avance. Yo quiero señalar que los pueblos indígenas son también heterogéneos y diversos entre sí, de manera que en las sesiones de la Constitución, cuando nos reunimos con Lorenzo Muelas, estaba en Rojas Birri, Lorenzo Muelas, nosotros como indígenas del Caribe le estábamos diciendo la importancia del mar y de los territorios del mar para ver si tenían una protección, especialmente en nuestras zonas de pesca artesanal, que quedaran consagradas. No era fácil transmitirle a una persona de los Andes, igual indígena que nosotros, pero no tenía esa noción de la frontera, que era tan clave, ni esa noción de la importancia del mar, pero por otro lado también, obviamente, la nación decía, o lo que se siempre se estableció, de que el espacio aéreo, el subsuelo y todo el espacio marítimo no podían estar en esa negociación. Sin embargo, fue muy importante el papel de ellos, fue clave para nosotros y podemos decir que fue un salto fundamental. La Corte Constitucional, hay que reconocerle, es la que le ha dado un contorno a estos derechos contemplados en la Constitución. Indudablemente sus sentencias en esta materia han creado una jurisprudencia muy rica en este sentido sobre diversos aspectos. Y quiero señalar también algo que tiene que ver con la educación, la gran importancia de la educación propia, la posibilidad de incorporar epistemologías y ontologías que tienen que ver con las concepciones y las interacciones que se tienen sobre el universo en general y sobre los seres que lo habitan, que también fue abierta por la Constitución Política de Colombia. Quedan muchas cosas por desarrollar, pero efectivamente eso ha sido importante. Y otro punto es que también quiero señalar y que es bueno problematizar, y es que algunos desarrollos de la Constitución sobre autonomías de los pueblos también implican ceder autonomía. Norbert Elias hablaba del concepto de desplazamiento de poder. Y decía Norbert Elias, cuando tribus autogobernadas entran o se incorporan a un Estado y éste le reconoce unos derechos, también invade algunas esferas de ellos. Y aquí quiero señalar el concepto de autoridad tradicional indígena, que en Colombia estableció en el decreto 1088 de 1993. Reconoce las autoridades indígenas, pero al mismo tiempo pone como condición que estén registradas en el Ministerio del Interior. De manera que en una misma conquista, él toma nuevas medidas para regular eso. Sin embargo, es inmenso y considero
una gran primavera, lo que ha significado para todos los colombianos el gran avance de la Constitución Política de 1991. Gracias, Wilder. Y siguiendo esa línea, Jorge, entremos un poco al tema del idioma y de los idiomas. Sobre todo el artículo 10, pues, que sigue planteando que el idioma oficial es el español o castellano, pero que se reconoce como idioma en los territorios. Yo recuerdo, Jorge, al principio, en toda esta euforia post-constitución, la traducción de la misma constitución a las lenguas indígenas. Algunas comunidades no quisieron aceptar. Y lo otro, pues, en todos estos textos de John Landaburu, queda la gran diferencia, empezando que el concepto de constitución no existe en los idiomas indígenas. ¿Cómo traducimos eso? ¿Cuáles han sido, dijéramos, esos avances, Jorge? Bueno, yo creo que es muy importante recordar este tema de los textos constitucionales, en los cuales participó, entre otras cosas, bastante Jaime Garzón, como funcionario de la Presidencia de la República, pero que fueron hechos esencialmente bajo la orientación de la Universidad de los Andes, en contacto con las mismas comunidades que aceptaron hacer esto. Hubo 13, si no estoy mal, 13 traducciones de la Constitución a los idiomas locales, a los idiomas indígenas, y esas traducciones se hicieron generalmente utilizando algún informante que estudiaba en los Andes, en idiomas, pero yendo a la comunidad a preguntarle, bueno, ¿y cómo llamamos a los Corte Suprema? Y hay algunas de las traducciones que donde dice Corte Suprema, lo que ponen siempre es los viejitos que siempre dicen lo que está bien y lo que está mal, que me parece a mí absolutamente poético y sensacional. Y hay una cantidad de inventos extraordinarios para conceptos muy extraños. Por ejemplo, la devolución de ingresos. Hay alguna de esas cuestiones que dice que cuando sobre dinero, los de la comunidad mayor le devolverán ese dinero a los de las comunidades menores. Hay una cantidad de reglas que fueron de inventos que iba a hacer lingüísticos para hacer esta transformación. Y yo creo que esta es una de las cosas que a mí me gustaría ver en la web en este momento, y lo he propuesto muchas veces, y es que todas estas constituciones estén publicadas en la web, en la forma en que las editaron, que fue una forma muy bonita, porque los editaron con la constitución en el texto en el español, al frente está el texto en el texto acordado con la comunidad indígena, y enseguida hay una retraducción del lenguaje indígena al español en la forma literal. Ahí es donde aparece, no aparece Corte Constitucional, sino que aparece el texto español, dice que lo que está diciendo el texto indígena es esos viejitos que dicen lo que está bien y lo que está mal. Así pues, yo creo que ese fue un elemento muy central, pero yo creo que fue central esto por varias razones. Unas que ya se han mencionado. Entre los cambios que dejó la Constitución fue una visión totalmente nueva del problema de la propiedad de las tierras indígenas. Por supuesto, una visión que no va a resolver el problema histórico de la desposesión básica de las tierras americanas por parte de los españoles. Siguen siendo los ricos blancos colombianos los que tienen la tierra que tenían los indios chibcha. No, no, y no se las vamos a devolver a los indios chibchas y nadie las va a devolver. Pero hay un concepto nuevo que plantea un nuevo terreno desde el cual se realizan las nuevas luchas políticas de las comunidades indígenas, que incluyen la reivindicación de la obtención de por lo menos unos niveles dignos de acceso a la propiedad de la tierra y unos niveles más justos. No, nunca parecidos, nunca pues, solamente pues en manifestaciones un poco de protesta se puede decir que nos devuelvan la tierra toda, como la teníamos los españoles, además, antes de la llegada de los españoles, además porque eso excluiría a las comunidades afrocolombianas de todo acceso a la tierra. Pero eso, jugar en un campo definido, diferente, nuevo, y que es un campo de derechos. Y yo creo que la Constitución en general hizo mucho esa definición de que había un campo de derechos. Sí, yo creo que hay un cambio en la actitud normal de los colombianos entre 1985 y el año 2021, es que en los últimos 10 años, todo colombiano, cuando se le aparece un policía, una autoridad o algo así, dice, es que yo tengo derechos. Porque
la Constitución dejó esta marca. Y esa es una marca muy importante porque, así como la palabra cultura no aparece casi en la Constitución del 85, la Constitución del 86 nunca definió derechos de las personas, definió limitaciones al Estado. Decía, el Estado no podrá invadir la casa de los individuos. No se decía, este es un derecho del individuo a que no lo invada. No, no, el Estado no podrá entrar a una propiedad privada sin autorización. O el Estado no podrá condenar a nadie si no hay una ley anterior que define el delito. Había unas reglas para que el Estado tuviera límites, pero no había ninguna regla en el sentido de los derechos individuales. Y al definir derechos individuales, se definió un terreno más ambiguo y más impreciso que solo va a encontrar su concreción de acuerdo con el desarrollo real de las comunidades, de su fuerza, de su organización, de sus proyectos históricos. Y eso hace que el mundo sea un mundo mucho más abierto, creado por la Constitución. Y en ese mundo más abierto figuran los derechos colectivos, que es el derecho a la tierra, el derecho al lenguaje, al idioma, que es un derecho inmaterial para el 80% de los descendientes o el 90% de los descendientes de los indígenas, porque ya sus idiomas no existen. Nadie puede hoy recuperar el derecho de los indígenas muiscas o el derecho de la mayoría de las comunidades. Pero sí hay unas comunidades en las cuales es muy importante que se defienda ese bilingüismo y se trate de ver qué efectos puede tener sobre la vida cultural. Otro, el acceso a formas de organización política propias, es decir, que son en general el resultado de unas transacciones. Casi siempre esas formas de tradición política que aparecen como indígenas no son realmente indígenas, son las formas de transacción que se crearon en el conflicto y en la relación entre la autoridad española y las comunidades indígenas. Como muchos de los valores tradicionales de las comunidades indígenas, que son el resultado de ese proceso de dominación y de resistencia simultáneo. Esa que crea dificultades especiales, que hace que esto no sea una cosa fácil. No se puede hacer un inventario de qué es lo indígena y qué es lo no indígena. Ese fue uno de los problemas básicos de la argumentación sobre el mestizaje en la Constitución del 91. Había gente que decía, hay que vender el mestizaje, y le decía, pero ¿cómo así? Eso no sabemos que sea el mestizaje. El mestizaje culinario, pues no hay mayor problema, pero el mestizaje cultural es ¿cuál? La religión que creen hoy los miembros del catolicismo de algunas comunidades indígenas, que es totalmente católico, a pesar de que tenga uno que otro elemento indígena, es esencialmente católico. No, no se trata de definir eso de antemano. Definamos los derechos de la comunidad a su tradición cultural y ya veremos qué pasa en ese conflicto. A mí me da la impresión de que la Constitución del 91 fue redactada en estos términos, en estos temas, sin tener una argumentación muy clara, lingüística, o sociológica o antropológica. Y yo creo que fue afortunado, porque si no, probablemente habríamos tenido una definición de la defensa de los valores de identidad de los indígenas, cosas de ese estilo, y no habríamos tenido esta cosa más o menos abierta que quedó, porque no había manera de ponerse de acuerdo en un encuentro en el cual lo que había eran unos exguerrilleros y unos cuantos dirigentes políticos tradicionales que seguían creyendo en los viejos valores de la cultura colombiana. Esto fue, en cierta manera, un gol que se le metió a los dirigentes tradicionales por parte de las comunidades indígenas y por parte de los representantes de algunas otras visiones minoritarias que de alguna manera lograron que la Constitución reconociera estos derechos básicos y dejar a su desarrollo al futuro. Lo mismo ocurre con la educación. Hoy, obviamente, probablemente uno de los puntos centrales que hay que desarrollar es qué va a aparecer en los... qué se va a enseñar en el sistema escolar, que es un sistema que tiene un elemento pasivo siempre inevitable, sobre todo en la escuela elemental, en el cual el maestro lleva un mensaje en relación con lo que se valora como lo indígena. Vamos a contarle a los niños y vamos a decir que la autoridad tiene el derecho, por ejemplo, a ahorcar a los indios, a los que violen los derechos de los demás. Los españoles se sorprendieron, decían que de Tunja a Bogotá nunca habían visto en ninguna parte del mundo tanta gente ahorcada como los que habían sido ahorcados por la autoridad indígena, por violar las leyes de la comunidad indígena. Hoy ya eso no hace parte de la tradición indígena que nadie quiera defender ni nadie quiere reivindicar.
la tradición indígena también se recrea continuamente con la decisión de las comunidades indígenas de qué es lo que consideran valioso. Y entonces esos elementos no van a figurar en el futuro, porque ya ese otro valor, el de que no vamos a aplicar la pena de muerte, es un valor que entra en el proceso de los derechos colectivos y constitucionales. Y así pues, cada cosa de estas está relativamente abierta, pero a mí me parece que quedó abierta de una forma relativamente positiva en ese lenguaje constitucional adoptado en el año 91 en una forma más o menos inesperada, con muchas otras cosas. Y también quedó inesperada la relación entre indefinida entre lo individual y lo colectivo. Hoy sabemos que hay problemas que presentan con alguna frecuencia en las cortes y son resueltos de forma provisional entre indígenas que quieren que se les reconozca un determinado derecho y la comunidad indígena que considera que ese derecho no es propio de la comunidad. Por ejemplo, el derecho a enseñar una religión contraria al catolicismo que de los indios. ¿Se puede enseñar protestantismo en una comunidad indígena? ¿Tengo yo el derecho, como si soy un indígena protestante, de ir a mi comunidad y promover el protestantismo? La Corte ya dijo una vez que no. Otra, puede que en otras ocasiones diga que sí y establezca condiciones. Pero esto es el resultado de un proceso. Y me parece a mí que lo que hizo la Constitución muy bien fue dejar unos elementos básicos para que ese proceso se desarrolle de acuerdo con la fuerza real que manifiesten y que logren las comunidades indígenas afrocolombianas o minoritarias de Colombia. Muchas gracias, Jorge. Nos quedan 15 minutos para el desarrollo posterior de la Constitución. Y yo quisiera, Aurora, que empezáramos contigo. Obviamente, como yo decía ahora, tuvimos una euforia legislativa después del 91. Creo que se avanzó bastante en algunos aspectos, en cultura, la ley 397, el reconocimiento, por ejemplo, del patrimonio inmaterial, me parece que fue un avance muy importante. Nos falta todavía conceptualizar cuáles son los alcances, cuáles son los derechos que de allí se desprenden, etcétera. Aurora, pero tú que has estudiado tanto el tema de la ley 70, ¿por qué no hablamos de los avances y de las limitaciones que ha tenido la ley 70? Maravilloso, muchísimas gracias. Sé que tenemos poco tiempo y de las ideas del profesor Mero tengo varias réplicas y reflexiones que sé que nos quedarán para el futuro. Lo que voy a mencionar brevemente es para que luego lo podamos retomar en otro momento, que de pronto también podemos plantear una hipótesis contraria a esa idea de que de pronto fue afortunado que quedara de esta manera. Yo quisiera plantear que exploráramos la posibilidad de pensar que también hay algo de que es un poco desafortunado también que no haya tanta percepción sociológica e histórica allí, porque nos quedan algunas lecciones como país. O sea, todavía estamos en un momento en el que la narrativa nacional se permite todavía usar categorías como minorías o usar categorías como indios o negros o en la manera despectiva del término. O lo que pues, vivimos en Cali en los últimos días, que fue extremadamente doloroso ver toda una ciudad pensando que ciudadanos y pueblos indígenas no son ciudadanos, o pensarse a pueblos indígenas como que vienen de algún lugar completamente diferente. Entonces, este momento de la coyuntura del paro nos lleva a pensar que de pronto sí es necesario un mayor compromiso con esas definiciones, con esa complejidad analítica, con el reconocimiento de la humanidad, porque entonces tenemos a líderes y lideresas sociales pensando que hay que devolver para algún lugar que está por fuera de las ciudades o por fuera del entorno cotidiano a las personas que están liderando procesos de movilización. Entonces yo creo que allí hay un espacio para también repensarnos esto en este contexto. Y planteando entonces los avances y limitaciones del desarrollo de la Ley 70, es pensarnos que el artículo primero de la Ley 70 plantea que se reconoce para, en su momento a lo que se llamó como comunidades negras, que habían venido ocupando un territorio, es decir, que posterior a todos los procesos previos llegan a ocupar territorios en el Pacífico y les otorga el estatus de grupo étnico. Entonces eso va a ocurrir hasta 1993 con la ley 70. Y quisiera que pudieran las personas hacer la cuenta de lo que significa que solo hasta el 93 a las personas afrodescendientes se les reconozca como un grupo étnico y allí se les posibilite establecer mecanismos de protección de su identidad cultural, de sus derechos como grupo. En ese ejercicio, una gran limitación va a quedar en circunscribir
esta definición a las zonas rurales y a las zonas ribereñas del Pacífico. Lo que ha ocurrido en los últimos 30 años es que los movimientos, las organizaciones han llevado a que los valles interandinos, las ciudades integren esa definición también. Por fuera de la definición inicial de la Ley 70 quedan las ciudades. Ya en este momento, tanto en Cali como en Cartagena, vemos organizaciones que están defendiendo sus espacios como territorios ancestrales y colectivos, y eso pues va moviendo las limitaciones de su momento. Es importante retomar este planteamiento que usted está haciendo con respecto a la ley 397 del 97. Yo quisiera aquí retomar dos aspectos. El decreto 2941 del 2009, que reglamenta parcialmente esa ley 397 y que también entonces nos lleva a todo lo correspondiente al patrimonio cultural de la nación y de la naturaleza inmaterial. Y conectar esto con el COMPES de población afrodescendiente, que nos llevó a plantearnos otra serie de reflexiones, a crear comisiones interétnicas para abordar los retos específicos que aborda la población afrodescendiente. Y los retos más grandes que nos quedan tanto de ese COMPES como de la Comisión Intersectorial para el Avance de la Población Afrodescendiente es que nos plantea por lo menos 10 ejes de acción, de reconocer el impacto del racismo y la discriminación, la limitada participación y representación de la población afrodescendiente en espacios políticos e institucionales de decisión, la débil capacidad institucional de organizaciones que están tratando de participar en estos múltiples niveles, las dificultades de acceso educativo, que hoy lo vemos con el incremento de la pobreza, la desigualdad en el acceso al mercado laboral o incluso en los mercados y en las zonas, en los niveles más altos de remuneración, como el doctorado, por ejemplo, el reconocimiento a la valoración de la diversidad étnica en perspectiva interseccional, las deficiencias en materia de seguridad jurídica para defender el derecho colectivo incluso después de obtener el título colectivo, como lo demuestran consejos comunitarios como el de la OPOCA en el Chocó o el de Cocomacia, las dificultades del Estado para implementar todas estas promesas y las iniciativas y la baja disponibilidad de información que nos demuestra el último censo, cómo se desaparece un porcentaje importante de la población afrodescendiente. Entonces allí tenemos unas ganancias, pero lo que nos demuestra esto es que debemos continuar con este ejercicio de reconocimiento de la diversidad. Muchas gracias, Aurora. Wilder, tú planteaste ahora algo interesante, y yo creo que cuando uno mira la perspectiva en toda América, tuvimos una gran euforia constitucional, pero una gran limitación legislativa, aunque hemos avanzado en la ley 70, bueno, pero tú planteabas que ha sido realmente la Corte Constitucional la que ha dotado de contenido a esos derechos planteados. ¿Por qué no avanzamos un poco en eso, Wilder? Por supuesto, yo lo que creo es que a diferencia del ambiente que predominaba en 1991 y en los años previos, la ventana del multiculturalismo se ha venido cerrando por presión de fuertes sectores económicos y políticos. Uno lo puede ver en el propio Congreso de la República, en donde derechos como el de la consulta previa, que es tan importante frente a los proyectos de desarrollo en territorios indígenas, y que Colombia suscribió la declaración del año 2017 de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, hay intento más bien de revertirla, y de minimizar esos derechos. Creo que en la agenda retrasada que el Congreso tiene hay tres temas que a mí me parecen claves. El tema de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial y el reconocimiento de las entidades territoriales indígenas como verdadera forma de autogobierno y sus consejos territoriales indígenas que tendrían funciones de planificación, de migración, de manejo del orden público como cualquier gobierno. Creo que otro punto es la coordinación que debe existir más precisa y con muy buenas intenciones ha tenido la Corte, pero hace falta un desarrollo legislativo en materia de la coordinación. Entonces sigo. Pienso que aunque la Corte Constitucional ha dado desarrollo a todo este tipo de conquistas, el Congreso no ha estado a igual velocidad que la Corte y en algunos casos ha querido revertirla. Tal es el caso de los proyectos de ley sobre la consulta previa, que tienden a reducir la autonomía de los pueblos indígenas y su derecho a decir no en algunos proyectos de desarrollo en su territorio. Pienso que nos falta la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial y los consejos territoriales indígenas para el autogobierno.
pienso igualmente que no se ha tocado ni se menciona ni está en la agenda el derecho a la doble nacionalidad que tienen los miembros de los pueblos indígenas que habitan territorios fronterizos. Lo que uno ve que hace falta una gran pedagogía a pesar de todas las décadas que lleva la Constitución, cuando un ciudadano y un medio de comunicación nacional se pregunta si los indígenas son ciudadanos. De hecho, algunos de los derechos de los pueblos indígenas consagrados en la Constitución son vistos por sectores del país como aspiraciones desmedidas. No se han dado cuenta que están realmente en la Constitución. El caso de los resguardos que hablaba Jorge Orlando. Hay campañas para decir que los indígenas son latifundistas y son dueños del 30% de las tierras de la nación, cifra que no es, y no dicen qué pasó con el 70 y pico restante de este territorio, y además no dicen que muchos de ellos son parques naturales, selvas, zonas de manglares, desiertos, como el caso de la Guajira, y más bien se trata de mostrarlos como los causantes de la desigualdad en Colombia. Yo creo que surge lo que Arjun Appaduray llamó alguna vez las identidades predatorias. Las identidades predatorias. Estas son aquellas que se fundamentan en las reivindicaciones de una mayoría demográfica que se siente amenazada por estas conquistas y trata de apropiarse de manera exclusiva de la identidad de la nación. Y ellas combinan toda esta sensación de mayoría numérica con una fantasía de pureza. Por tanto, requieren de la extinción o de la asimilación de unas colectividades humanas para garantizar su supervivencia. Son los sectores que ven este cambio. Y otro, el que lo reduce a los territorios. Cuando se les pide a los indígenas que vuelvan a su hábitat, pongo hábitat entre comillas, como se tratase de flamencos migratorios que vienen del norte, y devuélvanse a sus territorios. Dijo alguien ya, en un sentido ya mucho más justo, pero que considera que los derechos de los pueblos indígenas solo tienen validez plena si están confinados a sus territorios como guetos y no como ciudadanos activos, que pueden y tienen el derecho a participar en un nuevo país y en la concepción de salidas y de futuros para la República de Colombia. Jorge, entonces, para redondear esta conversación, la euforia constitucional y luego el freno legislativo, ¿cómo lo ves? Bueno, yo creo que en general yo soy partidario de que haya la mayoría, el mayor freno legislativo posible, que no desarrollen leyes. Aquí me parece que desde el siglo XIX la respuesta espontánea de todos los dirigentes frente a cualquier situación es: debería haber una ley. Hay una novela de 1858 en la cual un personaje recorre Bogotá y empieza a llover y dice: debería haber una ley para prohibir los aguaceros en Bogotá, debería haber una ley para que hagamos, como en París, galerías tapadas para que no nos mojemos. Todo debería haber una ley. Y en Colombia entonces se siguen haciendo leyes y leyes y leyes que van creando una situación bastante caótica. Yo prefiero, por eso soy partidario del caos en cierta manera que dejó la Constitución al dejar indefinidas muchas cosas, porque si en esa época hubieran hecho leyes exactas, desarrolladas, cuidadosas, si hubieran encargado, si hubieran reunido realmente las comisiones que se querían reunir para establecer de una vez el régimen territorial o para definir los derechos de los indígenas, habríamos partido de esa visión tradicional de los indios en su territorio, en su resguardo, en su comunidad, sin darnos cuenta de que también hacen parte de comunidades abiertas en las cuales muchos de ellos se han metido en otras culturas, y así como la cultura indígena de guambiana tiene determinados valores, parte de los indígenas de allí están tomando valores de otras culturas indígenas. Más que nada de eso se podía prever ni cuadrar adecuadamente con un esfuerzo legislativo muy detallado. Yo pienso que haber quedado abiertos, por lo menos evita que nos hubiéramos casado tempranamente con visiones muy limitadas, seguramente, de estas cosas. Por supuesto, con algunas de ellas quedaron casados. Las normas no son normas, son normas muy ineficientes y muy imperfectas, como casi todas las normas legales. Pero yo creo que el hecho de que la Constitución misma no hubiera incorporado a su marco, a su texto constitucional, precisiones mayores, es una ventaja.
De todas maneras, el desarrollo se seguirá haciendo en términos de procesos legales y procesos no legales. Es decir, va a haber procesos de configuración política, etcétera. Pero gran parte de todo este problema es el problema es de representación. Tenemos un sistema político basado en la idea de que cada ciudadano tiene el derecho a ser representado a partir de sus organizaciones o a través de sus organizaciones que le ayudan a configurar su pensamiento, a organizar su participación en elecciones, etcétera, o individualmente. Y ese derecho a ser representado lleva el derecho a definir normas legales en el Congreso. El Congreso colombiano, de alguna manera, corresponde a una representación que hoy es mucho más regional que de comunidad o de cultura. Probablemente muy pocos de los miembros del Congreso se identifican como parte de una de esas culturas múltiples que tiene la nación colombiana. Y, por lo tanto, no van a actuar en términos de eso. Para poder defender los derechos de las comunidades, es necesario que las comunidades mismas se organicen en forma en que logren tener eficacia política. Mientras no lo hagan así, van a diluirse totalmente en la presencia puramente regional, localista, de las comunidades actuales a través de los partidos políticos. Esa es una situación, en mi opinión, inevitable y que no podría reemplazarse por nada diferente. Si lo tratáramos de reemplazar por una idea de que las comunidades indígenas definan las cosas en su territorio, pues estaríamos entrando en la concesión a lo que los señores de Cali quieren que pase con las comunidades indígenas, que no se metan en el mundo caleño, que se mantengan en su comunidad. Y realmente no es ese el modelo de sociedad abierto que queremos o en el que creo que estamos la mayoría. Es decir, queremos unas comunidades en las cuales los indígenas de guambianos puedan, si es del caso, ir y candidatizarse como concejales de Cali y con todo el derecho. Eso no hay, estas limitaciones no tienen ningún sentido y por lo tanto me parece que este cierto desorden constitucional es para mí un elemento más bien positivo de la situación actual. No hay que confiar en que unos legisladores hoy van a encontrar la solución a todos los problemas de los próximos 20 o 30 años y siempre seguiremos enfrentando problemas. Bueno, muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Aurora. Muchas gracias, Wilder. Se nos acabó el tiempo. Quedan mil temas. Ana, esperamos que nos vuelvan a invitar porque creo que estábamos entrando en los temas a profundidad. Muchas gracias de nuevo por la invitación y a ustedes por escucharnos. Bueno, muchas gracias a todos por haber estado hoy aquí. Creo que nos dejan una cantidad de reflexiones interesantes, teóricas y de contexto de lo que puede ser pues, la lucha por el reconocimiento o por la construcción política de los derechos culturales que deja planteada la Constitución. A todos los que nos están oyendo, pues les recuerdo que la Red de Bibliotecas tiene dos artículos importantes de los que se han hablado hoy. Uno, el de Orlando Falsborda, que está en Montería, pero que es consultable desde cualquier parte del país. Y el segundo, el archivo de la Nacional Constituyente, con todas las propuestas del pueblo que está en la Biblioteca Luis Ángel Arango y que también está ahí para ser consultado. Muchísimas gracias a todos ustedes de nuevo. Gracias por haber aceptado esta invitación. Interesantes reflexiones. Y sí, espero poderlos volver a invitar, porque esto es un tema que sigue. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias.